Sí, gracias. Bien, suplicamos a todas las personas, a las autoridades, por favor, vamos a dar inicio a esta ceremonia de toma de protesta. Si nos permiten, por favor, aquí a todas las personas, vamos a dar inicio. Necesitamos el espacio libre, por favor, aquí a la izquierda, compañeros. Compañeros, en este espacio va a pasar la escolta. 5 minutos y, por favor, si toman asiento y en este espacio utilizan la escolta. Listo, banda de guerra. Listo, escolta. Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Señores regidores que conforman el cuerpo edilicio. Señor secretario general, señora secretaria general, tesoreros, funcionarios de las diferentes áreas administrativas, presidentes de las diferentes juntas auxiliares, inspectores de colonias, apreciables invitados, público en general. Buenos días. En el marco glorioso del mes de la patria, vamos a dar inicio a este significativo y solemne acto de toma de protesta del honorable ayuntamiento 2019-2021. Vamos a iniciar con honores a nuestro labor patrio, con los toques de ordenanza de la banda de guerra de la tele secundaria Carolina Bonilla de la colonia Independencia, por lo que os invitamos a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse en la cabeza. Atención. Inés. Y retiemble su centro la tierra.
Saludamos efusivamente al ciudadano Roberto José Toledo Alfaro, delegado del Distrito 22 y representante personal de nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta. Pásate, te voy a dar el fuerte caluroso aplauso. Asimismo, tenemos la grata presencia de la maestra Sandra de Inta, senadora suplente. ¡Fuerte el aplauso! Enfermera Modesta Delgado Juárez, en representación del senador Alejandro Armenta Mier. ¡Fuerte el aplauso! Tenemos la grata presencia de la diputada local suplente Nancy Ballinas Hernández. ¡Fuerte el aplauso! Asimismo, tenemos la grata presencia del ciudadano Valentín Medel Hernández, diputado local del Partido del Trabajo. ¡Fuerte el aplauso! Tenemos la grata presencia del ciudadano Raimundo Adames Luna, diputado local del Partido del Trabajo por la región de Tepeaca. Asimismo, la grata presencia del licenciado Ricardo Portillo Ortiz, representante del diputado federal Héctor Jiménez Meneses. Asimismo, tenemos la grata presencia de Lorenzo Diego Campos, presidente municipal de Tapanalá. Asimismo, tenemos la grata presencia del arquitecto Mariano Hernández Leyes, Comité Ejecutivo Nacional del PT. Asimismo, tenemos la grata presencia del licenciado Héctor Armando López Contreras, coordinador de directores de Puebla Capital. Por supuesto, tenemos la grata presencia del ciudadano Benjamín Zapata Amado, bisnieto del general Emiliano Zapata Salazar, caudillo del sur. Tenemos la presencia de la licenciada Lourdes Vargas Juan Ramírez, representante del delegado regional federal de la Secretaría de Bienestar, Jaime González Torres. ¡Fuerte el aplauso! La presencia del licenciado Luis Guerrero Espinosa y Cajardo Vegas de la Secretaría de Bienestar. A continuación, se realizará la apertura sobre el camino para la toma de protesta de Cotabal del Ayuntamiento 2019-2021 en el municipio de Tepeajuma, a cargo de la Secretaria General del Ayuntamiento, la ciudadana María Orlando Orlando Matías. Gracias.
Rocío Angélica Ramírez Torres, como regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos. Ana Cristina Villar Barrientos, como regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Leopoldo Rivera Torres, como regidor de Sanidad y Asistencia Pública. Erika Rojas Martínez, como regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. María Soledad Sánchez Cepeda, regidora de Igualdad de Género. Y Héctor Benítez de las Vargas, regidor de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud. Ciudadana María Borrán Aurora Mandía, secretaria general del ayuntamiento, quien va a ver, estando presentes, se somete a su aprobación del siguiente orden del día. 1. Honores a la bandera. 2. Lista de asistencia. 3. Declaración del Foro de Gran y Apertura de la Sesión. 4. Lectura y aprobación del orden del día. 5. Toma de protesta al ciudadano Manuel Ismael P. García como presidente constitucional de Tequeuruna. 6. Designación de las comisiones permanentes que deben formar los regidores conforme lo refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal. 7. Toma de protesta a los ciudadanos regidores y síndico municipal. 8. Determinación del día y hora en que se desarrollarán las sesiones ordinarias del Cabildo con fundamento en el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal. 9. Propuesta del presidente municipal constitucional para designar a las personas que ocuparán los puestos de confianza: secretario general, tesorero municipal, contralor municipal, director de seguridad pública, encargado del registro civil. En su caso, la aprobación de los mismos, lo anterior, con fundamento en el artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal. 10. Designación formal de la Comisión de Revisión del Acta de Entrega de Recepción del Ayuntamiento Saliente, a fin de analizar y dictaminar dentro de los plazos y términos que señala el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, sus facultades o atribuciones y obligaciones. 11. Autorización expresa de este cuerpo edilicio al presidente municipal constitucional para suscribir contratos o convenios de cualquier naturaleza que tenga interés el mundo con las limitaciones establecidas en las distintas leyes y reglamentos. Lo anterior con fundamento en el artículo 91, fracción 46 de la Ley Orgánica Municipal. 12. Autorización del honorable cabildo para que el presidente municipal constitucional y el tesorero firmen de manera mancomunada las cuentas bancarias. 13. Horario de labores para el personal directivo y de confianza del H. Ayuntamiento. 14. Primer mensaje oficial del ciudadano Manuel Ismael G. García como presidente municipal constitucional de Tequeuruna. 15. Mensaje del ciudadano Alberto José Toledo Álvaro en representación del ciudadano Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, gobernador constitucional del estado de Puebla. 16. Clausura de la sesión pública ordinaria de Cabildo. Desahogo de puntos. Primero, se efectúa los honores de rigor a nuestra enseña nacional con el toque de la bandera, la interpretación del himno nacional mexicano y del himno al estado del pueblo. Segundo, se da inicio al pase de lista a los integrantes del H. Ayuntamiento Municipal,
a las 11:40, encontrándose presentes el presidente municipal constitucional, síndico municipal y 8 regidores. Demetrio Morales Aguirre, regidor de Hacienda. Erika Rojas Martínez, regidor de Educación. Ana Cristina Leal Barrientos, Industria y Comercio. Leopoldo Rivera Flores, regidora de Salud. Rocío Angélica Ramírez Torres, regidor de Obras Públicas. Giovanni Gastón Onofre Gómez, regidor de Gobernación. Rosalba Medio Campo, síndico municipal. María Soledad Sánchez Cepeda, regidora de Igualdad de Género. Héctor Emilio Velázquez Vargas, regidor de Grupos Vulnerables. Tercero, una vez verificado el quórum legal, con fundamento en el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal, se hace constar que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la presente sesión. Cuarto, se procede a leer la orden de día y se somete para su aprobación al honorable cabildo. Una vez leídos todos los puntos de la reunión, se somete a votación, concluyendo que se aprueba por mayoría de votos. Quinto, hace uso de la palabra el ciudadano Alberto José Toledo Álvaro, representante del ciudadano Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, gobernador constitucional del estado de Puebla, para tomar la protesta de ley al ciudadano Manuel Ismael Gil García. Ciudadano Manuel Ismael Gil García, protesta usted cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones de observancia general que emanen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Puebla, y la Ley Orgánica Municipal. Sí, contesto. Si es así, que el pueblo se lo premie, y si no, que se lo demande. Rosalba Mel Ocampos.
Rocío, Lorenz Aguirre, Rocío Angélica Ramírez Torres, Ana Piscina, Lian Barrientos, Leopoldo de las Flores, Erika Rojas Martínez, María Soledad Sánchez, María Leonanda Matilla y protestan ustedes a hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones de observancia general que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Libre y Soberano de Puebla y la Ley Orgánica Municipal. Si así es, que el pueblo se los premie y si no, que se los demande. Lo cual es aprobado. Décimo primero.
uso de la palabra el ciudadano Manuel Ismael Gil García, presidente municipal constitucional, plantea la necesidad de que este cabildo le otorgue poder cambiario y de administración de manera mancomunada con el ciudadano Elidio Cardoso Tejuca, tesorero municipal, para que puedan aperturar las cuentas para el manejo de fondos de este ayuntamiento municipal. Asimismo, puedan suscribir contratos, convenios de servicios bancarios y liberar cheques siempre de manera mancomunada. Lo anterior, para el ejercicio de su función y administración de los recursos financieros, por lo que se autoriza al ciudadano Manuel Ismael Gil García, presidente municipal constitucional, el poder cambiario y de administración de manera mancomunada con el ciudadano Eligio Cardoso Tejuca, tesorero municipal. Décimo segundo. Se somete a votación como horario de labores para el personal directivo y de confianza el comprendido de las 9 a las 16 horas de lunes a viernes, sábado de 9 a 12 horas. Décimo tercero. Se somete a votación el designar como recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne del cabildo para la toma de protesta. Una vez sometida la propuesta, se determina aprobar. Décimo cuarto. Una vez agotados los puntos del orden del día, se procede a declarar por terminada la sesión ordinaria del cabildo. Siendo las 11 horas con 58 minutos del día 10 de septiembre del año 2019, declarándose válidos los acuerdos obtenidos y firmando de conformidad para su constancia y legalidad los que en ella intervinieron constituidos formal y legalmente en cuerpo y juicio. Invito a los ciudadanos regidores a pasar a la sala de cabildo para dar por terminada esta sesión. Saludamos afectuosamente al ciudadano Reyes Domínguez Aldama, presidente municipal de Atzcoatl. Fuerte el aplauso, por favor. Asimismo, saludamos afectuosamente al ciudadano Seferino Martínez Rodríguez, integrante de la Coordinadora Estatal del PT. Fuerte el aplauso, por favor. Cedemos el uso de la palabra al ciudadano Manuel Ismael Gil García, presidente municipal constitucional del Tepetucumán. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes a todos. Beneficiadas por los recursos federales y estatales.
presidente López Obrador y a nuestro gobernador Miguel Barbosa que nos apoye con los que nos pertenecen. Vamos a darle rumbo hacia bienestar a Tequiojuma. A mi equipo con quien inicié este proyecto, les agradezco que nos mantuvimos unidos con fe, confianza, ya que fueron igual que yo, constantes, por eso nos defendimos con dignidad. Quiero decirles a todos, a los grupos políticos, a los líderes religiosos, mujeres, niños, jóvenes y a nuestros ancianos, que en este municipio será transformado, lo defenderemos con lo más simple, y eso es trabajando, gestionando para mejorar la causa colectiva de nuestro pueblo. Nos integramos, podemos y debemos trabajar juntos como compromiso para lograrlo. Muchas gracias.
amigas y amigos. Son grandes los retos que hoy enfrentamos en el Estado de Puebla, mismos que requieren la participación de cada uno y una de los poblanos. Temas como la seguridad, la infraestructura, los servicios públicos, mismos que demandan a que trabajemos juntos, unidos pues. En el gobierno que encabeza el señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, encontrará la voluntad para coordinar esfuerzos a favor de las familias poblanas y, lógicamente, de este municipio. Sobre todo en temas de carácter municipal, pues el gobernador entiende perfectamente los problemas que enfrentan las administraciones municipales. Para ello, la coordinación intergubernamental y entre las distintas esferas de gobierno debe seguir avanzando por el buen camino progresista, como se ha hecho en Puebla hasta este día. Por la ruta del diálogo y del respeto sobre todo. El desarrollo del Estado debe empezar desde la célula básica, que es el municipio. Por eso, hoy que tengo la oportunidad de estar con ustedes, estoy seguro que podremos llegar más lejos. El compromiso del gobierno del Estado es firme. Con ustedes, su municipio, y con todas y todos los poblanos. Pues como gobierno, no se conoce colores ni partidos, pues el centro son las y los ciudadanos. Así que honremos juntos el gran honor de poder servir a Puebla y a su gente, porque nuestro deseo y compromiso es que en Puebla sigamos avanzando. Es el mensaje que el señor gobernador tiene para cada una y cada uno de ustedes. Muchas felicidades a nombre del señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Muchas gracias. Escucho fuerte el aplauso para este emotivo mensaje del ciudadano Alberto José Rodrigo Alfaro, delegado del distrito de Gobernación con cabecera en Izúcar de Matamoros. Saludamos afectuosamente también al licenciado Julián Peña Hidalgo, presidente del Consejo Municipal del periodo octubre 2018 a septiembre 2019. Fuerte la paz y el reconocimiento de este maravilloso municipio de Puebla. Asimismo, agradecemos infinitamente a los medios de comunicación, prensa escrita y todos ellos que coadyuvan a informar a lo largo y ancho de nuestro estado y nuestro país. Vaya reconocimiento a la coronela. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Un aplauso. Agradecemos a todos los líderes, a todos los representantes, comisariados, ejidatarios, etcétera, expresidentes municipales que se encuentran con nosotros. A veces resulta imposible dar toda la lista de personalidades que coadyuvan para ser testigos y artífices de una toma de protesta. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.
nos invita a todos los ciudadanos, por favor, una comida aquí en el interior del mercado. Por favor, nos desplazamos al interior del mercado frente a este recinto oficial para degustar el pan y la sal. Gracias.